canción. Una canción de los Rolling Stones. Betty, estás como loco, estás entrando. No podemos, no se puede seguir una más. Una más. No se puede. Para destacar el vestuario, las visuales, la apuesta. Muy bueno. Betty, ¿qué te parecieron? ¿Tuviste tu época de rolinga, Natalia? Sí, obvio. Obvio. En Buenos Aires. Sigo siendo rockerita yo. ¿Qué estoy diciendo? ¿Rockerita? Vos sos más Ramón. Sí, pero eso es más punk. Yo era más punk de adolescente. Sí, sí. Bueno, a ver, me parece que esto es... Todo gran show tiene que tener un gran final. Así es. Y este es el gran final de Costa Rica. Buenísimo. Sin lugar a dudas, es el show que este espectáculo merecía. Este gran final con tres temazos de los Stones. Han elegido muy bien. Han sabido capitalizar lo que ha sido vuestro ascenso desde las audiciones. Yo estoy agitadísimo. Y claro, ya no da más. Yo estoy que me quiero ir a bailar. No tenías el tren. Yo estoy que ir a bailar. ¿Qué lunes? Ay, cuando termine el programa, ¿ustedes se pueden quedar a tocar con nosotros? Sí, bailamos, por favor. Sí, muy buena ¿El idea. Público quiere? Sí. Sí, nos quedamos todos. Hasta que como el after, hoy en nuestra última noche. El after de God. El after de God. Tenemos que hacer un after de God. Bueno, chicos, para mí fue lo que este programa merecía en el final. En el último programa... Gigante. ¿A vos te parecieron gigantes también? Gigante. Pocas son las veces que he visto que alguien o alguna banda hagan levantar a Betty a bailar así, de una manera real, de que lo sienta y diga, tengo que saltar a bailar. Así que solamente ustedes lo iban a poder hacer. Lo lograron en el final y por eso también los quiero felicitar. Hoy creo que realmente han roto todo. Hoy fue para mí su mejor noche. Siempre nos divertimos. Pero ya desde los outfits, desde el sonido, yo no sé cómo se estará escuchando en la tele, pero acá te partía la cabeza. Un aplauso grande también para los chicos de sonido. También en dos minutos arman terribles. Quería decir una cosita. Sí, claro. Mi madre está ahí en la audiencia. ¿Dónde está tu madre? No sé dónde estará. Estará ¿Dónde por ahí, está la madre? ¡Que se pare! ¡Que se pare! A ver. ¿Dónde está la madre de Mick Jagger? Ahí está sentada, tiene vergüenza, me parece. Sí, bueno. Bueno, es para ella. Estaba ahí. Buenísimo. Okay. Un beso grande para la mamá entonces. Estuvieron hermosos. Ojalá que la gente los vote. Ojalá que yo ya te voy diciendo que los voy a votar. Y les agradecemos por todas las interpretaciones que hicieron a lo largo de toda esta secuencia de Got Talent. Muchísimas gracias. Okay, María Noel. Yo, agregar así muy cortito, creo que no tengo presentación favorita porque de todas las veces que estuvieron en nuestros escenarios, fue increíble lo que presentaron. Los felicito mucho. Creo que se merecen estar en esta final y se merecen que el público los vote así a rabiar porque lo que nos acaban de dar fue un espectáculo maravilloso. Felicitaciones. Tremendo. Increíble. Spread it like peanut butter jelly.